bienvenidos a su programa Desde el Campo. Es un placer poderles acompañar nuevamente. El equipo de producción ha preparado un tema específico para su finca, para que usted lo aplique en ella, y es la reproducción de acodos en frutales y forestales. Para ello no hemos venido aquí a Ticuantepe. Acompáñenos en este nuevo recorrido. Ticuantepe posee tierras cultivables, siendo la agricultura una actividad económica más importante del municipio. Los productores adoptan técnicas para agilizar la producción de frutales, tales como la pitaya, café, frijol y aguacate, que son parte de los principales cultivos de la agricultura en el municipio. Una de ellas es la técnica de producción de acodos en frutales y especies forestales. El acodo es una práctica para, o sea, para hacer el proceso de que dé más rápido la planta, en términos antes que el criollo, pues, estamos en eso, pues, o sea, da más, es más rentable y es más, o sea, ahorra tiempo, o sea, no sale muy tarde. Previo a realizar la producción de acodos en frutales y especies forestales, se realiza la selección de una planta que sí es productiva con condiciones fitosanitarias, que esté libre de plagas y enfermedades. Se selecciona un patrón, ¿verdad?, o una rama productiva, y se hace un corte, ¿verdad?, en anillo, que se va a retirar alrededor de 5 centímetros aproximadamente, ¿verdad? Posteriormente el productor lo que hace es aplicar un enraizamiento o un enraizador, ya sea con hojas de sábila, ya sea con micorriza. Eso nos va a ayudar a proliferar un poco más lo que es el sistema radicular. Se elabora un tipo de sustrato que nos va a contribuir a nosotros a enraizar, ¿verdad?, aceleradamente, y por ende obtener excelentes resultados al final. Bueno, yo lo que utilizo en los codos es hacer los codos en palos que ya son injertos, palos grandes. Entonces agarramos lo que es la yema, cortamos, hacemos un anillo y procedemos, pues, a ponerle lo que es el sustrato. O sea, yo lo hago con tierra, pues, que casi es igual, pues. Todo el proceso. Entonces, aquí tenemos el material que vamos a utilizar para hacer el codo. Entonces venimos, agarramos ya sea un plástico y lo enrollamos y le vamos a echar el material.
Esto lo estamos haciendo con tierra, no sustrato, porque para que miren que trabaja también el. Entonces, venimos y lo ponemos en el que quede allí. Ahí estamos. Para que no se nos vuelva, lo voy a amarrar a este lado. Se le hace unos orificios aquí medianos para echarle agua, pero cuando hay o sea, el tiempo está seco, ahí se le hace para que esté. Lo hondo puede ser unos 50 centímetros, de ancho unos 25 centímetros alrededor. Por ahí estamos. Le damos una picadita abajo para que la tierra suavice un poco. Y eso le ayuda a enraizar con más facilidad el árbol que vamos a plantar. Entonces ahora vamos a proceder al corte del injerto, del codo, para traerlo a su lugar donde lo vamos a establecer. Entonces vamos. Ahora vamos a proceder a cortar. Quitamos esta ramita para que ahí estamos. Venimos, vamos a hacer el corte. Le damos por abajo para que no se nos quiebre, porque si le damos de un solo se quiebra él la rama. Ve, y le componemos la. Ahí estamos. Ahora procedemos a sacar la rama. Esta rama fue una rama grande que procedí a sacarla, pues. Aquí estamos. Aquí llevamos el injerto que lo vamos a establecer. ¿Te has traído el puñito de tierra? Sí. Le sacamos un poquito más de tierra porque la rama fue muy grande. Le echamos un poquito de tierra de la y procedemos a quitarle el plástico. Ahí está. Entonces ahora agarramos y vamos a ponerlo. Ahí estamos. La venimos. No le echamos la misma tierra.
y hacemos que nos quede una poza. Esto sirve cuando y lo socamos un poco. Don Armando Gómez Reina en su finca posee una variedad de árboles frutales y forestales, donde practica la misma técnica de producción de acodos en frutales y especies forestales, siendo más rentable en su negocio. Agradecemos su amable sintonía a través del programa Desde el Campo. Aquí estamos en una planta ya realizada con esta técnica de acodos forestales y frutales. Esta es una planta de limón. Mírenlo, que va en pleno desarrollo. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos a que nos acompañen a un próximo programa aquí en el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. También los invitamos a que nos sintonicen a través de nuestras redes sociales, YouTube, Instagram y Twitter.